Hello, hello. Good evening. Ya vamos a dar inicio. Hello, hello. Please, Hello. your cameras on. Vamos encendiendo las cámaras. Ya estamos justo a Ya tiempo. no vamos a poder. Here we go, okay? Ya puedo ver a Oscar, Oscar Armando, Carla Patricia, Ángel, Wells, Milagro is right there, Marlon. Okay. Okay, I'm ready. Are you ready? Ready to start with this class? ¿Estamos listos? Ya estamos listos. Very good job. Ya puedo ver a Joana por ahí. Very good. ¿Quién más? Bien, damos inicio. Miren, justo a tiempo. Just on time. Vamos a esperar un minutito más para que sus demás compañeros pues se unan y ya empezamos. Okay, class. Let me say welcome to your English class. Esta será su clase de inglés. Vamos empezando con el módulo número uno, pero créanme qué rápido se pasa el tiempo y ya pronto van a estar pues en un nivel intermedio, luego en un nivel avanzado. Así que antes que nada, felicitarlos, felicitarlos por el tiempo que estamos invirtiendo, ¿ok? Para que ustedes puedan repasar algunos conocimientos previos del inglés, otros que se han animado a aprender inglés, a irnos desde cero algunos, hay otros que ya tienen un poquito más de conocimiento, pero a todos felicitarlos por el esfuerzo. Okay, 7 y 2. And I have 16. Ya estamos 16, 16. Y empezamos. So, class, demos inicio a la clase y vamos primero iniciando, dando información, ¿ok? Who is the teacher? ¿Quién es la teacher? ¿Ok? Ya vamos a dar indicaciones generales. Sí, es cierto, tal vez ahora ocupe un poquito más de español por las indicaciones generales, ¿verdad? Luego sí, vamos a tratar de meterle al inglés, que es lo que nos interesa, ¿ok? English, English class. Esta no es Spanish class, así que vamos con la English class a dar unas indicaciones generales para que aprovechemos con todo el tiempo que nos queda. Una hora se pasa súper rápido. Ya van a ver que una hora de clase, muy poquito. So, let me show you some information about the teacher and some general information about this class. Okay, there you have. Ahí estamos. The teacher's name. Carmen Elena Argueta Villegas. That's my name. Y con respecto a mi formación académica, tenemos ahí pues alguna información que les comparto de información académica. Siempre tiene que ver con la enseñanza del idioma inglés o la enseñanza en general. Pero sí, en este caso, el inglés. He tenido pues la oportunidad de estudiar la licenciatura en idioma inglés, graduada de la Universidad de El Salvador. Y la demás es información complementaria de diplomados que he tenido la oportunidad también de hacer, pues desarrollar durante todos estos años. Me gradué ya hace varios años, muchos años ya. En la experiencia laboral he trabajado, como pueden ver, en diferentes lugares, Universidad de El Salvador, en colegios privados y diferentes academias, pero en esta oportunidad estamos con Regal International, que también es mejor conocido como inglés corporativo. También con ello ya tengo bastante de estar trabajando y me da gusto tener un básico número uno. Créanme que es emocionante conocer nuevos estudiantes que se han animado a la clase de inglés. Así que ahí tienen mi información. Pueden llamarme teacher, that's ok. Teacher Elena, teacher Carmen Elena, that's alright, ok. No se preocupen, igual yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, que siempre me logro aprender los nombres, ¿okay? Los nombres de cada uno de ustedes, para irlos llamando, pues, igual, por su nombre, y que podamos interactuar en estas 16
clases, 16 clases, que dura nuestro módulo número 1. Con respecto a información general, tareas y evaluaciones, it is necessary to have the 80%, okay? 80%, el 80% en promedio en tareas y evaluaciones. Ya vamos a revisar la plataforma y ustedes van a poder observar cómo se dividen estas tareas, cuántas son y cuántas evaluaciones vamos a estar desarrollando durante estas 4 semanas. Las tareas si se encuentran en plataforma, ya a todos se les ha proporcionado su usuario. En plataforma ustedes pueden revisar detenidamente, tal vez después de clase, cómo luce la plataforma, acceso 24/7. Ustedes pueden ingresar y revisar el contenido cuando ustedes gusten, ¿verdad? Sí, es recomendado que después de cada clase vayamos complementando el contenido de las tareas. Y ustedes igual, gustan avanzar, terminar pues varias actividades y se sienten capaz de complementar tareas y aunque no hayamos visto el tema, háganlo. Lo que queremos también es fomentar de que ustedes sean autónomos, que avancen en la plataforma a su ritmo, ¿verdad? Siempre igual cumpliendo con fecha. Y si pueden avanzar un poco más, perfecto, no hay ningún problema. Todas las tareas y los temas que ya están desarrollados en clases se están revisando. Se revisan de parte de la Academia de Inglés Corporativo. Tenemos personal asignado para que nos apoye en ese sentido, ya que tenemos clases de lunes a jueves. Día viernes se está enviando el informe semanal, porque ellos van viendo el progreso de cada estudiante, que están trabajando con las tareas, si se están conectando, y durante las 4 semanas se envía esa información. Por eso es importante de que trabajemos igual en plataforma con las fechas establecidas. Tenemos para este módulo, estudiante número 1, información, bueno, material, llamémosle, material de apoyo, que ustedes pueden descargar desde plataforma. Es un libro de estudiante. Tómenlo como apoyo, apoyo a los temas que estamos viendo. De igual manera, yo les voy a estar compartiendo enlaces, imágenes en WhatsApp para que puedan repasar más, que no solo nos quedemos con lo de la plataforma, con lo de la clase, sino que tratemos de tener diferente material. Ok, questions, preguntas hasta este momento. Si no, continuamos. Ok, en el caso de normas de convivencia de la clase, tal vez algunos ya tuvieron oportunidad de trabajar con Zoom y clases virtuales, y tal vez otros, es primera vez que estamos con las clases virtuales. Pero sí, siempre es bueno estar pendientes de nuestro micrófono. En mi caso, sí, siempre lo tengo activo, pero el botón silencio es muy útil para que no interrumpamos a nuestros compañeros o tal vez estamos viendo algún video o estoy dando la explicación y sé que estamos desde casa y puede haber algún ruido externo, alguna mascota que tengamos o tal vez venimos en el transporte todavía, vamos de camino a casa y para evitar toda esa interferencia, siempre cuidemos del botón silencio ahí. Y solo si vamos a participar, activen su micrófono, ¿ok? Que igual, siempre les voy a estar recordando, ¿ok? Mute your microphone, mute, mute. Pónganle silencio, ¿ok? Y les digo yo, mute your microphone. Y algunas veces sí, me va a tocar a mí, pues, silenciar a toda la clase. Y ahí sí especifico, no es nada personal. Tenemos la opción de silenciar a todos, o sea, por si alguien se le olvidó pues apagar su micrófono, desde ya les decimos pues solo es para que podamos escuchar bien
a la teacher y a la explicación y el video que podamos estar viendo. Please, write your full name, nombre completo, tal cual ustedes llenaron su ficha para inscribirse o como está en su DUI. Nos es muy útil tener esta información porque al momento de pasar la asistencia y de sacar el dato de Zoom, porque nos genera un dato de quiénes se conectaron, a qué hora se conectaron, a qué hora se desconectaron también, para que aparezca su nombre completo. Recuerden que son varios estudiantes en este grupo y se ha dado coincidencia que a veces tenemos alumnos con nombres bien similares. Así que para evitar un malentendido y teacher, yo sí me conecté, escriban su nombre completo, ¿ok? Cámara encendida es igual. ¿Por qué no sirve la cámara encendida? Veamos cuántos tienen cámara encendida. Hagamos un sondeo ahorita. Un 50%. ¿Por qué? Porque sí, yo me aseguro que son ustedes que están en la clase, que no se me están distrayendo. Algunos solo dejan el audio. Teacher, pero yo estoy escuchando. Pero me da tentación de levantarme. Yo me voy a lavar los platos, me voy a hacer algo más. Y se me olvida la clase. Hagamos el esfuerzo. Solo es una hora en la que nosotros tenemos que enfocarnos a la clase de inglés. Si le invertimos al 100% esta hora, créanme que vamos a sacar provecho de todo lo que hacemos. Si no, se me puede olvidar, puede existir alguna duda y se van a ir quedando esas preguntas, porque si vamos avanzando clase tras clase, tratamos de tener pues un tema diferente, o si reciclamos temas, pues sí me es necesario que ya estemos pues seguros de lo que hemos visto. Okay, so please, cameras on, para que no se me distraigan en la clase. What else? Participación activa. Don't be afraid. El miedo es lo que menos debe existir en este punto. Todos estamos en el mismo nivel, ¿ok? Nadie va más avanzado, nadie más atrasado, no. Todos estamos dando inicio el mismo día. Todos vamos con el mismo contenido y en el mismo nivel. No tengan miedo de equivocarse, que es parte del proceso de aprendizaje, ¿ok? Aprendemos muchas veces equivocándonos o aprendemos a través de la corrección. Créanme que es, el cerebro funciona de esta manera. Me corrigen, automáticamente recuerdo la corrección. Es una forma de aprender que funciona tanto en niños, adolescentes, adultos, y no solo en el inglés, en cualquier tipo de experiencia que podamos tener de aprendizaje, es una manera muy útil de aprender. Así que nada de miedo de aprender y de participar y equivocarse menos, no tengan miedo. Chats. Ya todos estamos en el chat de WhatsApp. Todos se unieron en el chat de WhatsApp. ¿Les sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahí, ese chat va a ser muy útil porque yo ahí les voy a compartir información. O en el caso de, por ejemplo, ayer, teníamos que iniciar ayer nuestro módulo, se les compartió de que no podíamos iniciar por la eventualidad de la tormenta, ¿verdad? Igual esperando que todos estén bien, que sus familias igual estén súper bien y que no haya habido ningún inconveniente. Para eso es el chat. Teacher, no entiendo este ejercicio. Compañeros, ayúdenme con este ejercicio de la plataforma, no entiendo. Entre todos nos ayudamos. Compañeros, encontré este enlace, este video que nos puede ayudar, este material, compártanlo en WhatsApp, ¿ok? ¿Por qué? Porque el chat de Zoom se nos va cerrando cada clase, así que chat de WhatsApp, it's very useful, muy útil, ¿ok? Démosle buen uso, tratemos de interactuar con los compañeros y evitar compartir contenido, pues, que no tiene nada de... o que es parte de la clase, ¿okay? Levantar la mano para participar y siempre mantener el respeto. Lastimosamente, es clase virtual, créanme que las clases presenciales muchas veces es un poco más activa porque podemos levantarnos, movernos, pero igual la English Class de forma virtual
También podemos levantar la mano. Si se fijan, bueno, yo soy desde mi laptop, me da una opción que son reacciones, reacciones que ya vienen incluidas y existe esto, levantar la mano, ¿ok? Miren, la mano virtual. Inmediatamente a mí me aparece el nombre de quien ha levantado la mano y también lo pueden bajar, miren, levantar la mano, bajar la mano, no sé si pueden ver. O celebrar, aplaudir, un aplauso virtual a algún compañero que haya hecho es un buen trabajo, like, podemos dar un like. ¿Qué más? Un corazón, si nos gustó, pues, algo de la clase. Y hay muchos, miren, está, incluso este, ¿ok? Algún chiste que pongamos en inglés, o wow, surprise. Interactuemos, no hay problema. Para eso son las reacciones en la English class, usémoslo. Créanme, es muy útil. Usemos las reacciones y la más útil, raise your hand. Porque muchas veces estoy compartiendo pantalla y no puedo verlos a todos. Así que si levantan la mano, inmediatamente sé quién ha levantado la mano. Ok. Traten de travesear ahí, con su teléfono o cualquier dispositivo. Questions, preguntas sobre las normas de convivencia. Algo que no les haya parecido, no, teacher, eso no me gusta. ¿Estamos de acuerdo con las normas de convivencia? Sí. Very good job. Okay, con uno que me diga así, yo digo que el resto de la clase también está de acuerdo. So, miren, así como esa picture, deberíamos de vernos todos, ¿ven? Todos con cámara encendida. ¿Sí? Debería una clase bien genial, así que tratemos de encenderla. ¿Qué más? Take a look at the, Marvin, muy bien. Marvin está practicando o si sí tiene una pregunta, Marvin. Marvin Flores. Tengo una pregunta. Dígame. La misma dirección y el mismo password vamos a estar ocupando, o nos van a estar mandando uno diario para Zoom. No, las 16 clases, el mismo enlace. Mismo, El mismo mismo. enlace, sí. En caso que lo lleguen a perder, se nos quedó perdido por tanta participación en el chat, pueden pedirlo nuevamente. Alguien me comparte el enlace y siempre hay alguien pendiente del chat y se los va a compartir, ¿ok? No se preocupen. Pero sí, Bueno, es el mismo gracias. enlace. Excelente. Muy buena pregunta. No cambia en ninguna clase. Ok, look at this information. Take a look at this. Sus clases, la asistencia. Igual es mandatorio por lo menos un 80% de asistencia. Ya, yeah, Milagro, tell me. I guess you're mute. No, no sé si soy yo, no podemos escuchar a Milagro. Probemos ahí, Milagro. No, todavía no. No, todavía no podemos. Si no le funciona, igual trate tal vez de salir y volver a ingresar. Tal vez si se le conecta el audio o probemos con otro dispositivo. No. Okay, probably, probemos ahí, Milagro, tal vez es el micrófono que está fallando, okay. Let's continue. Al avance y el desarrollo en plataforma, igual, siempre. Vamos a estar recordando en cada clase cómo tenemos que ir avanzando en plataforma. Uy, allí no está bien esa información, 5 de septiembre, en nuestro caso, nuestro inicio es el 11. ¿11 de qué? Nuestro inicio de clases es el 11 de Octubre. octubre. Muy bien. Let me correct that information. Y ya vamos a ver unas fechas también. 11 de octubre. Here we have it. Ok. There we have the correct information. 11 de octubre. La clase del día lunes ayer, que no pudimos
compartir por la emergencia nacional que teníamos, vamos a estar reponiendo esa clase este viernes. Viernes, if I'm not mistaken, quiero ver. Viernes 14, ¿ok? Son clases especiales porque nos tocaría tener clase el viernes porque tenemos que reponer, ¿ok? Para salir exactamente con las fechas. Así que nuestras clases siempre son de lunes a jueves, pero nos tocaría reponer esa clase este viernes, mismo horario. Y en el caso de la semana número 4, si se fijan, tenemos la semana 4 que va del 31 de octubre al 4 de noviembre. ¿Qué pasa el 2 de noviembre? ¿Quién recuerda? What do we have? What do we celebrate? ¿Qué pasa el 2 de noviembre en El Salvador? Yeah, tell me. Yes, Oscar and Marvin. Día de los difuntos. Ah, ok. So, it means ese día igual interrumpimos o pausamos ese día y nos tocaría también reponer esa clase cuando el viernes 4. Para concluir el viernes 4, nuestro primer módulo, ¿ok? Estaríamos finalizando clases el viernes 4 de noviembre. Así vamos, ¿ok? Iniciamos ahora y tenemos 2 días especiales, que es el viernes 14, este viernes, y el viernes 4, el último viernes igual. Yo les voy a estar recordando de que tenemos esa sesión especial para reponer esas clases. Great job. 60 minutes, 60 minutos de clase se van volando. Trabajar en ejercicios de plataforma y al final, pues todos estarán recibiendo, yo sé que sí, su diploma, ¿ok? El diploma que hace constar de que han cursado el módulo 1. Recuerden, 80% de asistencia en las clases es necesario y también tener las 5 secciones en plataforma completos. ¿Para qué? Para obtener el diploma y que no haya ningún inconveniente. Questions. Let me listen to you. Les escucho ahorita. Preguntas, comentarios. Ya mucho hablé yo. Yo no les he escuchado. Questions, please. No questions. Después de una pregunta. Dígame. Después de terminar el módulo 1, tenemos que inscribirnos al módulo 2. Sí, es correcto. ¿Saben que siempre les hacen la invitación a inscribirse en el módulo 2 como una semana antes de que finalicemos esto? ¿Ok? En unas 2 semanas les van a estar haciendo llegar la invitación. Siempre se los hacen a través de WhatsApp para que ustedes puedan hacer el mismo procedimiento. ¿Ok? Traten siempre de inscribirse al siguiente módulo tan pronto sea posible como les envíen la invitación, porque los grupos se van llenando en orden de llegada de los estudiantes, ¿ok? Y se llenan bien rápido, créanme. Así que para que todos vuelvan a quedar juntitos, traten de inscribirse siempre rapidito, si no, les van a tocar en grupos diferentes y tal vez en un horario diferente, pero no, estamos Una ahí. pregunta. Tell me, yes. La clase de ayer la vamos a reponer. Sí, este viernes 14, la vamos a reponer, ¿ok? Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Ok, Oscar me dice que no escucha. ¿Oscar? Oh, sí, ya escucha. Pues sí, ya muy bien, Gracias. Oscar. Ajá. Una pregunta. Dígame, Oscar. ¿El libro, hay algún lugar específico para comprarlo o en cualquier librería? ¿Cómo es? No, 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 es material. Ya les voy a decir dónde pueden descargarlo, ¿ok? No se preocupe, aquí no vamos a comprar material extra, don't worry. Va, muchas Andrea gracias. dice, muy bien. Las clases se grabarán, sí, se fijan, ya se está grabando desde que iniciamos la sesión. Claro, ya les voy a decir en dónde ustedes también pueden encontrar sus clases para volver a repasar el contenido. Buenas noches. Giovanni, no se preocupe, gracias Giovanni por el esfuerzo, por conectarse a su clase. Ok, Buenas excelente. noches. Hi, tell me, dígame.
Sí, fíjese que nosotros nos habían mandado otro link, pero estábamos en otro y hay unas personas todavía ahí. Entonces, pero ya mandaron el correcto. Por eso no habíamos entrado a la clase porque estábamos en otro. Wow. No sé por qué se habían equivocado, no sé, pero estábamos en otro y solo habíamos tres personas, pero hemos entrado ahorita. Gracias. Vaya, no se preocupe. Sí, ahorita estoy viendo el chat. Teacher. Ok, ahorita lo vi. Ya, chame. Dígame, Alonso. Yo tengo un libro, no sé si podría utilizar este libro que tengo. ¿Cuál es el nombre del libro, Alonso? Top Notch, yeah. Claro que sí, sí es para básico, que nos sirva como un refuerzo. Ya he ocupado también ese libro, muy completo, así sí. Que yes, you can, claro que okay. Sí. Ok, aquí vamos, look, this is the platform, así luce tu plataforma. En mi caso, bueno, ustedes cuando acumulan muchos módulos, va a lucir algo así, miren, se les van a ir guardando. Pero, ¿ustedes son qué? ¿Inglés qué? Inglés, principiante, módulo 1. Módulo 1, así que así tiene que lucir su curso. Principiante número 1. Look. ¿Qué tenemos acá? Let me do something. Ok, vamos a silenciar un momentito ahí los audios. Look, we have section number 1, section number 2. Se las voy a mostrar todas. 4 semanas, 5 secciones. Miren. Sección 1, sección 2. La sección 3 tiene el examen de mediado de curso, midterm exam. De igual manera, la section number 5 tiene el final exam. Significa que tenemos una evaluación a mitad del curso y una evaluación al final. Ok, ya vamos a ir viendo cómo luce cada sección. Progress, pueden ver ustedes en la pestaña de progress. Cada vez que completen una tarea, va a aparecer una barra. Y miren, acá les indica que necesitamos alcanzar por lo menos, miren, el 80%. Pero el 100%, creo que todos podemos dar el 100%, ¿ok? Cada tarea tiene que verse reflejada en su barra hasta el 80%. Book, ¿dónde está su libro? Aquí dice videoconferencias, hay un enlace y look. Aquí se van a ir guardando las clases. Ahorita no aparece ninguna porque esa es nuestra primer clase, pero aquí se van a ir guardando todos esos videos que estamos trabajando. Aquí pueden encontrar el libro y descargarlo también. Tener el libro a la mano durante clase, repasarlo. Miren, viene dividido en 5 secciones, que es lo mismo que tiene que ver con la clase y los ejercicios de plataforma, ¿ok? Así que no necesitamos material extra más que este y lo que ocupemos en clase, ¿ok? Ahí está, 5 secciones que vamos a estarla dividiendo en esta manera. Look. Semana 1, necesitamos avanzar, terminar section number 1 y section number 2. 2 secciones vamos a finalizar en una sola semana. Creo que es la semana que más nos toca correr para avanzar ese contenido. Semana 2. Ya solo nos queda sección 3, es un poco más relajada. Y nuestro midterm exam, la semana 3, sección 4. Y avancemos el 50% de la sección 5. Para que en la semana última solo nos quedemos complementando el otro 50% de la sección 5 y el final exam. ¿Okay? Así se divide.
creo que esta información o se las van a compartir en WhatsApp o ya se las compartieron. No estoy segura. Sí, ahí está. Ya la compartieron. Emily se las compartió ahora en la mañana. ¿Okay? Si no, ya se las vamos a reenviar nuevamente para los que se unieron hace poquito al grupo. Ok, and that's it. Preguntas, questions about this. No questions. Okay. So, otra cosita, igual, vamos a estar pasando asistencia en cada clase. En esta ocasión, porque siempre es mejor dar indicaciones generales para iniciar la clase, pero siempre paso la asistencia 10 minutos iniciada la clase o en serio, si se me olvida porque estoy tan concentrada en la clase, pues la pasamos hasta el final a veces, pero siempre pasamos la asistencia, ok, so please, en caso que vean teacher no pasó asistencia, acuérdenme teacher, check the attendance list, acuérdenme. Si no, se me olvida pasar la asistencia. Believe me. So, aprovechemos de pasar la asistencia ahorita. Y ustedes pueden decir here or present cuando escuchen su nombre. Okay? Here, teacher. Present, teacher. And here we go. Let me see. En esta clase voy a leer el nombre completo. Por si hay alguna corrección que hacer. Tal vez he pronunciado mal su nombre o está mal escrito en nuestra información. Y así ustedes me corrigen, ¿ok? Pero lo usual para no tardarnos tanto tiempo en esta actividad, sí menciono o un nombre y un apellido o sus dos nombres primeros, ¿ok? Here we go. Ok, let's start with the attendance list. Here we go. Okay, Alonso Jeremías Polanco Guevara. No. Andrea Stephanie Moreno Cárcamo. Sure. Sí, Alonso, diga, escucha. Present teacher. Present, okay. Present teacher. Excellent. Andrea Stephanie Moreno Cárcamo. Present. Excellent. Ángel Uciel Mejía Alfaro. Present teacher. Very good. Cecia Abigail Campos Santelli. Santelli, sí. Santelli. Present teacher. Okay, correct me. Santelli. Sí, Santeliz. Wow, primera vez que escucho este apellido. Excelente. Damaris Claribel Molina Cerros. Perfect. Very good. Dolores Patricia Chávez de Rodríguez. Present. Ok, ahí la puedo ver, muy bien. Ervin Adiel López Calderón. Present teacher. Ok, excelente. Fernando José Martínez Char. Present teacher. Very good. Welcome. Giovanni Alexander Saldaña García. Present. Very good. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present teacher. Ok, pronuncia bien su apellido, Jenny. Maeda. Sí. Ok, excelente. Joana Marbeli Cortés Arana. Present teacher. Excelente. José Balmore Canales Perdomo. Present teacher. Very good job. José Francisco Lobo Trejo. Present teacher. Ok, excelente. Josiel Osmani Ramos Salvador. Present teacher. Very good job. Carla Azucena Galeas Argueta.
teacher. Ok, estamos. Gargueta también presente. Carla Patricia Herrera Zavala. Present, teacher. Excelente. Catherine Yamilet Castro Rosa. Ok. Laura Yamilet Méndez de Rivas. Ok. Marlon Jonathan Monge Peñate. Present, teacher. Very good job. Marvin Danilo Córdoba Flores. Present, teacher. Excellent. Mauricio Edgardo Martínez Cruz. Present, teacher. Very good. Milagro de la Paz Jiménez Quintanilla. Okay. Milton Ernesto Benavides Quintanilla. Oscar Armando Alvarado Cuellar. Present, teacher. Excellent. Oscar Francisco Argueta. Oscar Francisco Argueta. Milagro. Present, teacher. La mano. Ok, excelente, Oscar. Milagro, ahorita le pongo su asistencia, Milagro. Estamos teniendo todavía problemas, ¿verdad? Yes, ya la... Ok, ya la vi, no se preocupe, Milagro. No sé qué pasará con este micrófono. Rubidia Elizabeth Benavides Quintanilla. Rubidia, no. Saúl Ernesto Cruz Cruz. No. Stephanie Brenda Lee Vázquez Méndez. No, ok. Valeria del Carmen Alfaro Beltra. I'm sorry. Es Beltranena. Beltranena. Guau, wow, qué nombre es más bonito. Sí. Rubí. ¿Qué pasó con Rubí? Ahí está, Mays. Beltranena, ok. Gracias por corregirme, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez Orellana. Ok, Rubí, don't worry. And that's it. Ahí está la asistencia. So, class, because of the time, por el tiempo, vamos a... Ok, Milton, thank you. Gracias por notificarme, Milton. Vamos a... igual. Dejar la presentación personal para mañana, ¿ok? Mañana con más tiempo nos presentamos con los compañeros, ¿ok? Ok, here we go. So, class, let me show you the first topic. ¿Cuál es nuestro primer tema, ok? First topic for this class. Todavía tenemos unos minutitos. Look, we're going to start with section number one. And the name of section number one is It's Nice to Meet You. ¿Cómo se llama la section number one? It's Nice to Meet You. ¿Ya han escuchado eso? Nice to meet you. Yes? Yes. Yes. ¿Qué significa? What is the meaning of this? Gusto de conocerte. Ah, very good. Como la teacher le dice, hey, class, it's nice to meet you. And this is class nice to meet you too. Very good job. Thank you, Oscar. And class number one. Así vamos a ir contando las clases. And this is the teacher, Elena Argueta, ¿ok? Let's go to the platform. Y veamos qué tenemos en la platform. Siempre traten de anotar el tema para que llevemos esa secuencia. What do we have there? Ok, here we go. Class number one, we are going to start with section number one. Perdón si hoy me ha tocado hablar mucho a mí, pero no. La idea es que ustedes participen más, pero vamos a presentar esta información. Ok, look, let's go to section number one. And there, we are going to find a video. Miren el video que tenemos. It's about a conversation in which you are going to practice. Hoy van a practicar una conversation. What is the objective?
by the end of this lecture, participants will be able to introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, todos ustedes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismo usando el famoso verbo to be, okay? Verb to be. Aquí vamos con el verb to be. Take a look at this video, listen, and then we are going to practice. Algo que sí quiero mencionarles, solo en los módulos iniciales van a tener esta bondad, esta opción de poder ver los subtítulos, ¿ok? La traducción a un costado del video. Ya en los módulos más avanzados se acaban esa ayuda, ¿ok? Así que todavía podemos disfrutar de ver esa traducción. Here we go, class. Listen, and then we're going to practice. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, let's practice again. Let's listen the second time. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this. It's Miller. Okay, let me go back to this conversation. Look, what do you see here? ¿Qué ven acá? What do you see in the picture? ¿A quién ven? Who do you see in this picture? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Let's start with the conversation. What's her name? Jennifer. Oh, she is Jennifer. And what is his name? Michael. Michael, very good job. So we have Michael and we have Jennifer in the conversation. ¿Cómo se llama la conversation? What is the title of the conversation? Look. ¿Cómo se llama la conversation? What is the title? I am Jennifer Miller. And let me ask you, what are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? How do you say presentándose in English? How do you say presentándose in English? ¿Cómo dicen presentándose? How do you say? ¿Cómo se dice presentarse en inglés? How do you say? Presentation. Ah, muy bien, es una presentation, pero ellos están, miren, introducing, presentándose a ellos mismos. Introducing themselves. ¿Qué significa? Dando información mía a alguien más. Si la otra persona da su información, hacia mí, ¿ok? Introducing themselves. And look what we have here. First expression, hi. In English, if you want to sound natural, si quieren sonar natural, y si no es alguien tan formal, una conversación tan formal, podemos decir hi, o pueden decir hello. Hello, hi, hello. Y hay dos formas en inglés de dar esta información. Mi nombre, número uno, y la más común, my name is. And then you say the name. My name is
Elena Argueta. My name is Marvin Flores. My name is Milagro Jimenez. Okay. Or tell me, Jose Francisco. Teacher, ¿no puede acercar un poco la conversación que no se ve mucho? Okay, I will. No se preocupe, ya la voy a enviar al chat. Ya la vamos a enviar. Igual pueden encontrar en su book. Ya se puede escuchar. Gracias, teacher. Okay, very good job. Okay, lo que les decía, podemos decir my name is, but if you want to sound natural, si quieren sonar natural, decimos I'm or I am, yo soy. I'm Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller, okay? Hello, hello. I'm Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. ¿Cuál usaría en mi caso? I'm. This one. Es más natural decir I am. My name is. Es un poco más. Esta es la impresión. Como un poco más. El inglés que siempre aprendemos, okay? But don't worry, it's okay. My name is Michael Oda. In English, it's very common, muy común, miren, decir su primer nombre y su último nombre. First name and last name. My name is Elena Argueta. Instead of giving the complete name. En lugar de decir, mi nombre es Carmen Elena Argueta Viegas. No. It's easy to remember. Más fácil recordar su primer nombre y su primer apellido. Hello. Okay. My name is Michael Oda. My name is Jennifer Miller. Hi. Very good. Let's continue. Hi. Questions. Sí, questions. Hello. ¿Quién me dice hello? Hello. Milagro, who is it? Yes, yes, finally, voy a escucharla. Ocupemos las reacciones. Yeah, right. Hello, yo, alguien me dice hello, dice, okay. Very good job, Milagro, lo hizo. I'm here. Don't worry, muchas veces pasa. Okay, classes, let's go back. I'm, my name is. It's up to you. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Un gusto conocerte también. I'm sorry. What's your last name again? Last name. What is this class? Last name. ¿Qué es eso? El apellido. El apellido. Apellido. I'm sorry. What is your last name again? ¿Cuál es tu apellido otra vez? What's your last name again? Y si se fija, estamos siendo muy amables porque es primera vez que conocemos a la persona. I'm sorry. Nos disculpamos primero. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay. Questions. Preguntas. If not, let's continue. Look. First name, Jennifer. Last name, Miller. First name, Michael. And what is his last name? Oda. Oda. Remember that most of you, la mayoría de ustedes tienen two names and two last names. Two names and two last names. ¿Cuál prefieren usar ustedes? ¿Su primer nombre y primer apellido? ¿O cómo combinan ustedes cuando se presentan? In my case, el segundo nombre. Second name and first last name. And you? How do you introduce yourself? ¿Cómo se presentan ustedes? First name, first last name. First name, first last name. And the rest of you, ¿y el rest? I prefer. Uh-huh.
I prefer first name. First name and first last name. First last name. Okay. And the rest of you guys, el resto de ustedes, what do you prefer to use? I prefer my first name and first last name. And first last name. Okay. Interesting. First name and first last name. It's time to practice. We still have 10 minutes. 10 minutos, practicamos en 5, okay? Let's go to WhatsApp. Vamos a ver. A los que ya están en WhatsApp van a ver la conversación. Ahí está, ¿eh? I'm Jennifer Miller. ¿Me confirman si ya lo recibieron en WhatsApp? Yes? Confirmado. There we go. Ahí vamos a estar compartiendo toda esta información. Okay, and right now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en parejas. Yes, para que se haga más fácil. Preséntense con un nuevo compañero. Conozcan a alguien nuevo en esta clase. ¿Cómo se trabaja? Vamos a salas individuales. Les va a llegar una invitación y ustedes tienen que unirse a la sala que les está invitando. En este caso, me salieron 13 salas. Ahí les va a llegar la invitación. Practiquen las veces que puedan. Les voy a dar 3 o 4 minutos. Practice and practice, ¿ok? La conversación que acabamos de dar, pero reemplacen la información con su nombre y su apellido. ¿Qué significaba what's your last name again? Tenemos acá que significaba I'm sorry, what's your last name again? ¿Qué era eso? What was that? Perdón, ¿cuál es tu apellido? Ah, muy bien. Entonces ustedes repiten su apellido. Please, reemplacen esta información. No van a decir my name is Michael Oda, porque ustedes no son Michael. I'm Jennifer Miller. No, porque no tengo a ninguna Jennifer Miller in this class. Please, practice this conversation. La repito nuevamente, ¿ok? Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Okay, ¿creen que podemos hacerlo? Yes. Can we do it? Yes, right? Yes, teacher. Esa es la actitud, okay? Yeah. Let's go and practice. Vamos, clase. Here we go. Go class. Go and practice with your classmate. Go, 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 please. There we go. Very good. I'm just missing. Me falta Milagro, Oscar, and Jose. Did you get the invitation? ¿Le llegó la invitación para unirse a una sala? Yes, no? Me indica. Ahí está. There we go. Very good job. Hi, Milagro. ¿Qué pasó, Milagro? Tuvo problemas. Jose, did you have problems, Oscar? Milagro, ¿tuvo problemas? ¿No? Sí, me sacó a mí de Zoom, de la reunión. But don't worry, si quieren, si les está dando problemas, Oscar y Jose y Milagro pueden practicar ahorita, ¿ok? Aquí no se muevan a ninguna sala, practiquen la conversación que les compartí en WhatsApp, ¿ok? Practice right now. Really? Sí, ahí veo su otro dispositivo, Milagro. Sí, me sacó de la llamada. Really, okay. But don't worry, practiquemos ahorita la conversación con los compañeros. Go, please. Hi, I am Oscar Argueta.
Ajá, ¿quién le responde? I'm looking for a picture on WhatsApp. Okay, don't worry. I'm Miss Menes. Hello. No es... Escuché. Hello. Hello. I'm Hi. Miss What? Iniciamos de nuevo. No te escucho muy bien. Milagro, creo. Jan Oscar. Ok, intentemos. Vamos a regresar ya a la clase. No, keep on working. Soy yo. Digan, okay. Solo estoy escuchando. Don't worry. No, empecemos, Oscar. Empecemos. Empecemos otra vez. Vaya, pero ahora preséntate tú primero. Ok. Hi, my name is Fernando Chávez. Nice to meet you, Fernando Chávez. My name is Oscar Alvarado. Nice to meet you too, Oscar Alvarado. I'm sorry, what is your last name? It's Chávez. Hello. Josiel, ¿qué pasó, Josiel? Are you alone? ¿Estás solo, Josiel? All right. Ya había terminado. Sí. Really? Practiqué, bueno, yo quiero ver si es verdad, ok. Here we go. Hi, my name is Elena Argueta. Hi, my name is Josiel Salvador. It's nice to meet you, Josiel. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? My last name is Salvador. Is that your last name or your name? Ah, no, yeah. Last name. Wow, interesting. Excellent. Muy bien, Josiel. Ok, vámonos ya a la sala principal. Ya no hay tiempo. 3 minutitos. Excellent job. Ok, I'm back. Ya regresé. Did you practice? Yes, I'm practicing. Ajá, algunos entraban a la sala. Ok, practicamos la teacher. No. Come on, class. Practice. Ya ven, una hora se fue volando. Ok. Ay. Yes, it's almost time. But don't worry. Hay clases que practicamos muchísimo más. Don't worry. The idea is for you to practice. Mm-hmm. Okay. What is the conversation? Elijo a uno al azar. A ver si salva la clase, si lo hacemos bien. Rubí. Hi, Rubí. Hi, Rubí. Is Rubí there? Rubí Benavides. Okay, don't worry. De un minutito, dice. Hi. Hi, my name is Elena Argueta. My name is Ruby Benavides. It's nice to meet you, Ruby. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? My last name is Benavides. It's Benavides. Great job, Rubí. Elija el siguiente voluntario o víctima, mejor dicho. Next victim. Víctima. Yeah, víctima, please. Victim. Milagro Jiménez. Okay, Milagro. You're the next volunteer. I'm here, teacher. Okay, le eligieron. Vamos a participar. Hi, my name is Elena Argueta. I'm Milly Jiménez. It's nice to meet you. Millie, nice you say, right? Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Jimenez. Oh, interesting. Excellent job. Jimenez. Okay. Veamos. ¿Qué pasaría si no se me olvida, si no es el apellido que se me está olvidando, sino que se me olvidó tu nombre? ¿Cómo hago la pregunta? What's your first name? I'm sorry. What's your name? Oh, usando la misma estructura. I'm sorry.
What is your first name? Ah, very good job. Your name. What's your name again? What's your name? Y otra vez, again, es otra vez, para que me lo repitan. Esto es para sonar como, hey, se me olvidó tu nombre. No, sonar bien polite, bien amables. I'm sorry. What is your name? Again, okay. But class, se me olvidó su cell phone number. ¿Cómo se lo pregunto? Sorry. What is your second name? Ah, what is your cell phone number again? Ay, class, se me olvidó su email, se me olvidó su correo. ¿Cómo se lo pregunto? I'm sorry. Address again. Okay, what is your email or your email address again? Address. Muy bien. Y se me olvidó su WhatsApp. I'm sorry. WhatsApp again? What is your WhatsApp again? What's your WhatsApp then? Okay, so. I'm sorry. ¿Pueden ver? ¿Qué más se nos puede olvidar? Okay. ¿Qué más podríamos olvidar? Cell phone number, email, WhatsApp, I don't know. Y your así, soul. ¿Ah? Address. Your soul. Oh, address. Address, dirección. Tu dirección. I'm sorry, what is your address? Ok, para que vean que esta pregunta se adapta también a información personal. No solo el nombre, last name, cell phone, email, sino que vamos a adaptarla. Ok, don't worry. Time is over. Se nos fue nuestra class number one. Imagínense, así se van a ir las 16 clases de rápido. Thank you, class, for participating. Thank you, teacher. Nos vemos cuando, a qué horas. Tomorrow. What time? Tomorrow. At 7 o'clock. Good job. Wednesday, 7 o'clock. See you tomorrow, classes. Have a great job. Bye, classmates. See you tomorrow. Bye, students. Bye. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Practice your English. Bye, teacher. Bye. Bye-bye. Take care. Bye, Jenny. Thank you. Bye, teacher. Bye-bye. Have a good night. Bye, teacher. Bye-bye.